Pues hay ahora en la actualidad 35 casetas distintas de materiales diferentes y surtidos. Unos que tienen relación con la cultura íbera y otros que no. Luego tenemos stands que hacen demostraciones de oficios tradicionales, como el tallista de la madera que está aquí, la de los cestos y alguno más que hay por ahí, la herrera y demás. Y se trata de difundir un poco la cultura íbera y hacer un poquito de propaganda del yacimiento del Cabezo de Alcalá y ya está. Ya es la tercera vez que venimos y estamos muy contentos, la gente es muy agradable y siempre nos va bien esta feria, entonces un año más. Vamos a más, cada año traemos cositas nuevas, últimamente lo que nos piden mucho son geles de ducha naturales, champús, desodorantes naturales, que es lo que hemos traído este año también, y además pues aceites, bálsamos, para pieles problemáticas con dermatitis, psoriasis, piel atópica y luego en general para cuidar la piel a diario. Llevaremos unos 10 años viniendo más o menos, me suena que mis padres venían hace mucho tiempo. Estrella, me imagino que como todos sabréis, es la salmuera de Albalate. Y luego los quesicos también llevamos de agregados con nosotros siempre, de Aguilar de Alfambra. Pues a ver, yo llevo con las mermeladas 4 años, así que 4 años llevo viniendo. Hemos traído pues cosas muy tradicionales, hortalizas, novedades, no novedades, sino cosas pues así muy novedosas que la gente se sorprende cuando las toma. Lo que más se vende es la cebolla con trufa negra. Sí, las cajitas se las llevan mucho pues para detallicos, para regalos, para tener un poquito todo en casa, lo que tú dices, para hacer un maridaje con quesos, pero lo que más se vende es la cebolla con trufa negra. Nosotros llevamos 5 años viniendo a la feria de aquí de Azaela y encima siempre estamos en el mismo puesto, excepto este año que nos han cambiado de posición en la calle, pero a la misma altura y en el mismo sitio que todos los años. Llevamos ya más de 30 años haciendo queso y la verdad, pues a cada feria traemos el queso que en ese momento está en mejores condiciones. Sabes que en este caso hemos traído el Fambar Grande, que está con una muy buena curación, y luego el Tambores. Aquí en Azaela, prácticamente desde que se empezó a hacer la feria, no hemos fallado ningún año. Pues sí, es una zona muy de paso y bueno, hasta ahora no ha habido mucho movimiento, pero aquí es, yo creo que es por la tarde después de la comida cuando más gente viene, por lo menos otros años ha sido así. Y tratamos de adaptarnos siempre a la feria que es, al ser una feria íbera, pues tres complementos para vestirse de íbero, tanto en cinturones, como en bolsos, como morrales, y luego bueno, siempre complementas con alguna otra cosa para darte a conocer un poquito más.